Queridos hermanos y hermanas nicaragüenses, quienes están en el país y quienes están dispersos por tantos otros países del mundo. En ocasión de la fiesta de la Gritería en honor de la Inmaculada Concepción de María, como hermano y amigo, he querido dirigirles unas palabras. Gracias por acogerme y escucharme en sus corazones y en sus hogares. Deseo inspirarme para este mensaje en el hermoso canto que entonamos durante la novena en honor a la Purísima en el momento de la petición, cuya primera estrofa dice: Escuchad, oh tierna madre, de tus hijos el clamor. Te pedimos nos protejas con tu manto salvador. Estas palabras son una súplica amorosa. Le pedimos a la Virgen, a quien llamamos tierna madre, que escuche el clamor de sus hijos y nos proteja con su manto salvador. La Virgen María aprendió a ser madre, acogiendo a Jesús en su seno y en su corazón. Al nacer, lo envolvió tiernamente en pañales en el pesebre. Escuchando el llanto de su pequeño hijo, se hizo sensible desde el principio para escuchar nuestro llanto y consolarnos con amor de madre. Buscó ansiosamente a su hijo cuando se le extravió en el templo. Lo colmó de cariño y cuidó de él en Nazaret. Le enseñó a orar y a amar. Lo siguió silenciosamente en medio de la gente y estuvo a su lado en la cruz en el momento del dolor. La Virgen fue una tierna madre para Jesús, su Hijo. Y es una tierna madre también para nosotros, discípulos y discípulas de su Hijo. Vivimos un momento de orfandad como país. Quienes deberían velar por el bienestar de la sociedad y cuidar nuestro futuro, se han convertido en productores de lágrimas, artesanos del terror y destructores de la dignidad humana. Nos sentimos huérfanos, desamparados por la ley, cautivos en un país que se ha vuelto una gran cárcel o desterrados en tierras desconocidas. En este momento de orfandad, recordemos que somos un pueblo con madre, no somos huérfanos. Tenemos una madre que nos ama y nos cuida. Llora con nosotros y desea consolarnos. Una madre nunca abandona a sus hijos. Aunque nos parezca que nuestra historia va a la deriva, a merced de ambiciones, mezquindades y violencias, y que está llena de lágrimas y de incertidumbre, no estamos solos. Aunque la tristeza nos domine muchas veces y el cansancio nos agobie, aunque el dolor hiera nuestro corazón y nos sintamos solos y sin fuerza, no estamos solos. Tenemos una madre. Es hora de volver la mirada y el corazón a la Purísima, Madre del Señor y Madre nuestra, y decirle: Escuchad, oh tierna madre, de tus hijos el clamor. Os invito, queridos hermanos y hermanas, a que unamos nuestros corazones y nuestras voces en un solo clamor y elevemos nuestra oración a la Purísima, la Inmaculada Concepción, la Madre de nuestra Patria. Virgen María, Madre de Nicaragua, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Madre, hay muchas lágrimas y gimiendo y llorando nos volvemos a ti. Te invocamos desde un doloroso valle de lágrimas. Lágrimas de quien se siente solo y excluido. Lágrimas de quien sufre en su cuerpo o en su espíritu.
lágrimas de tantas familias pobres que no tienen ni trabajo ni pan para vivir dignamente, mientras unos pocos poderosos y ricos viven en la abundancia. Lágrimas de tantos jóvenes a quienes se les niega un futuro digno, que son usados para fines ideológicos o que se ven obligados a huir del país para poder salir adelante. Lágrimas de los presos políticos, hombres y mujeres admirables, quienes por soñar y luchar por un país justo y libre han sido privados de su libertad injustamente por un sistema desquiciado y cruel. Lágrimas de las familias de los presos políticos que sufren la ausencia de sus seres queridos y que se han vuelto ellos también víctimas de una represión irracional. Virgen María, a ti clamamos, Madre de Nicaragua, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Madre, hay muchas lágrimas, y gimiendo y llorando nos volvemos a ti. Te invocamos desde un doloroso valle de lágrimas, lágrimas de las madres y familiares de las víctimas inocentes que fueron asesinados mientras alzaban pacíficamente su voz y luchaban por un mejor país, y quienes con su sangre han fecundado nuestra historia y cuyas muertes todavía claman justicia. Lágrimas de miles de exiliados, quienes perseguidos y amenazados por un régimen de terror, salen desesperados, exponiendo su vida sin ni siquiera saber a dónde van. Lágrima de quien clama justicia sin ser escuchado. Lágrima de quien queriendo hablar, calla por miedo. Lágrima, Virgen María, de este tu pueblo de Nicaragua, que te ama y grita en todos sus rincones con alegría, María de Nicaragua, Nicaragua de María, pero que no logra liberarse de una historia de opresión, de caudillismo y de corrupción. Escuchar, oh tierna madre, de tus hijos el clamor. Te pedimos, nos protejas, con tu manto, Salvador. Hermanos y hermanas, no nos dejemos arrebatar la última de nuestras libertades, la libertad de creer, confiar y esperar en Jesús nuestro Señor y en María, Madre suya y Madre nuestra. Al entregar su vida en la cruz, Jesús nos entregó también a su Madre, diciéndole, aquí está tu Hijo, aquí están tus hijos. Y a los discípulos nos dijo, aquí está su Madre. En esta fiesta de la Purísima, recibamos a María, nuestra Madre, en nuestro corazón, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, allí donde haya un nicaragüense, en cualquier parte del mundo, que haya un espacio de amor, un hogar para la Virgen. Queremos encontrarnos con su mirada materna, la necesitamos. Su mirada maternal nos libera de la orfandad y nos recuerda que somos hermanos, que la tierna mirada de la Purísima, aún en medio del dolor y la incertidumbre, vuelva a dibujar en nuestros rostros la sonrisa de sentirnos pueblo, pueblo con historia y con futuro, pueblo con dignidad y con vocación de libertad, pueblo con fe en el Dios de la vida. Como Madre del Señor y Madre nuestra, la Virgen María nos mira a todos los nicaragüenses, pues nos ama inmensamente y nos cuida con ternura. Ella está siempre atenta a nosotros, y ahora que nos está faltando el vino de la libertad, de la alegría y de la esperanza, ella le susurra en el oído a Jesús su preocupación maternal por nosotros, diciéndole, no tienen vino. Y para que no terminemos nosotros nunca aplastados por la tristeza y la desesperanza, también a nosotros nos susurra continuamente al oído, invitándonos a seguir a Jesús, su Hijo,
hagan lo que Él les diga. Podemos, queridos hermanos y hermanas, siempre dirigirnos a la Purísima diciéndole confiadamente: escuchad, oh tierna Madre, de tus hijos el clamor. Te pedimos nos protejas con tu manto salvador. Por eso podemos también siempre gritar, aún en medio del dolor: ¿quién causa tanta alegría? La Concepción de María.